Señores, en el municipio Constanza, un profesor fue acusado por varias estudiantes de supuesto abuso, seducción y agresión sexual. Riquelvis Tiburcio nos cuenta qué hizo este docente. Sí, gracias. Como adelantas, el profesor de nombre Juan Carlos Delgado Marte fue detenido mediante orden de arresto en este municipio de Constanza. El mismo es acusado de supuesto abuso y agresión sexual a varias estudiantes menores de edad. Narran los hechos que el profesor, al encontrarse con las estudiantes a la salida del liceo de esa localidad, se ofreció a encaminarla hacia sus hogares. En el camino, según narran las víctimas, el profesor estaba incurriendo en acciones ilegales, así como también inmorales y antiéticas. Él tiene una suspensión con disfrute de sueldo hasta que el proceso de investigación que se haga arroje los resultados. El Ministerio Público solicitó medida de coerción para el profesor. La misma fue aplazada para el próximo lunes en el juzgado de instrucción de este municipio. De un lado están dos jóvenes que pusieron las madres de ella la denuncia y en otro caso otras jóvenes. En el caso de las dos primeras ya solicitamos la medida de coerción. Acabamos de bajar y fue suspendida a los fines de dar la oportunidad a la defensa técnica del imputado que no conocía el proceso para recuperar, recoger sus arraigos. En el otro caso, en el transcurso de la semana, estaremos solicitando otra medida contra él con relación a la otra joven. Ya en su momento, reitero, cuando tengamos ya una decisión del juez de la instrucción en lo que tiene que ver con medida de coerción, daremos más detalles precisos y firmes con respecto a esta denuncia. Por su parte, el presidente de la ADP y director del Politécnico Felipe Soriano Bello aclaró que este profesor no impartía docencias en este centro educativo. Hay que esperar la decisión del Ministerio Público, que el proceso siga su curso y la decisión que nosotros tomemos como sindicato va a depender de la decisión que el Ministerio Público asuma. Las autoridades continuarán el proceso de investigación en este caso, por lo que estaremos dando seguimiento en todo lo que acontezca. Hasta el momento es toda la información que manejo. Retorno con ustedes. Bueno, gracias, Riquelvis, por estas informaciones.